Como le comentaba, ha pasado ya un mes del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdés y del reclamo a nivel nacional e internacional por este crimen. Desde el pasado 15 de mayo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Libertad de Expresión, la FEADLE, de la Procuraduría General de la República, indicó que abrió una carpeta de investigación paralela a la iniciada en Sinaloa por la Fiscalía General del Estado. Ninguna de las dos instituciones, ninguna de las dos, sin embargo, ha mostrado contar con más diligencias que una recreación de los hechos. Registrada la semana siguiente del crimen, 7 días después de que ocurrió, hicieron esta reescenificación. Esto lo hicieron delante de los medios de comunicación y de la que solo se desprendieron datos de necropsia. Hasta ahorita es el avance que se ha hecho público. Aparentemente esto en frente de los medios de comunicación pues fue para muchos de los que hemos seguido el caso como una mera, podríamos decir, una simulación mediática para hacer como que están investigando, como que están buscando la resolución del caso. Pues bueno, hasta ahorita no hay ni un solo avance. Se ha ofrecido una recompensa para que la ciudadanía dé información para dar con el paradero de los responsables. El director de Río 12, Ismael Bojorquez, amigo y colaborador cercano de Javier Valdés, medio para el que trabajaba, y ayudó a fundar a Valdés esta misma publicación, sostiene que parece que las autoridades no tienen ellos mismos una claridad respecto de dónde pudo haber venido el crimen. Vamos, todos los indicios no cuentan. No tienen un norte de dónde pudo haber surgido este atroz crimen. Ante la falta de avances, la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio de Sinaloa decidió retirarse de una supuesta mesa de seguimiento. Una mesa de seguimiento en la que no había ningún seguimiento. Solo había un acercamiento entre las procuradurías y este grupo de periodistas que se aglomeraron en esta causa. Dice el presidente de la organización, Alejandro Sicarios Rivas, se reunió solo en dos ocasiones y en ninguna observaron indicios que el gobierno del estado o que la FEADLE fueran a esclarecer el crimen. Ni los cuestionamientos de si tenían retardos hablados o citatorios para tomar declaraciones pudieron ser respondidos por las autoridades ante los periodistas que les cuestionaron directamente esto en la mesa de seguimiento. Y ni aún si habían ya descartado de manera oficial la línea del robo del vehículo como móvil del asesinato. Este no es una pista suficiente, no hay ni un solo avance en esta investigación. Él y muchos en el gremio periodístico, nos incluimos por supuesto, considera que la apuesta oficial es que el caso quede en la impunidad. Parece ser la pretensión total de este caso. El portal, sin embargo, MX preparó una pieza en video que nos compartió aquí en Zona Franca y les compartimos aquí en la revista de la UNA. We'll be right back.
Bien, ese es el trabajo de Sin Embargo. Les agradecemos muchísimo a nuestros colaboradores, Alejandro Páez Varela y todo su equipo de redacción por este trabajo que sin duda nos dimensiona el nivel de omisión que tienen las autoridades federales y estatales en Sinaloa. Y pues bueno, prácticamente en todo el país compartimos un mismo desinterés por el ámbito público y político del poder público, aquellos que ocupan un cargo finalmente público, parece no tener ningún interés en avanzar en una ley de protección a los periodistas, particularmente en Guanajuato. Pues hemos emprendido también ya una suerte de activismo, ya periodistas activistas, que buscamos finalmente que se concrete una ley de protección a periodistas y activistas de derechos humanos, una ley que, por lo pronto, ha tenido una pausa, una congeladora, luego de que varios de nosotros nos manifestamos en el Congreso del Estado para solicitar que no se promulgue esa ley, una ley que en ese momento el Partido Acción Nacional buscaba impulsar de manera apresurada, pero con una gran serie de omisiones, negligencias e incluso atentados contra la propia libertad de expresión, paradójicamente en esta ley que se decía a sí misma de protección. No contaba con la interlocución ni con el diálogo del gremio que se pretende proteger. En este momento se ha reanudado el proceso. En esta semana le hemos informado ya de las reuniones que ha tenido un grupo de periodistas con el procurador de los derechos humanos de Guanajuato, Raúl Montero de Alba, quien hasta el momento pues ha mostrado dispuesto a participar en este proceso, pero que ha solicitado que el Congreso reanude estos trabajos. Hasta ahorita no ha habido ninguna declaración al respecto. Más tarde, ya para en la parte final del programa, tendremos comunicación con nuestra compañera Carmen Pizano, porque resulta que hay otros temas que empiezan a inundar la agenda del Congreso del Estado. Y bien, antes de irnos al corte, quisiera enlazarme con...